Amigos de Béisbol Caliente, muy buenas tardes. Nos encontramos de nuevo en una emisión más de lo que es el análisis y el resumen del béisbol de la Serie del Caribe. Qué hermosos juegos se han estado llevando a cabo allá en el majestuoso Estadio Sonora, en la capital del sol, en Hermosillo, Sonora. Nos encontramos de gala aquí en el estudio, ya que tenemos algunas visitas. Aquí están con nosotros los pastores Julio y Delia Mesa de la Iglesia Comunidad Rocaportense. Bienvenidos aquí al estudio. También se encuentra con nosotros Claudia Garduño, a quien también le mandamos un saludo espectacular en esta tarde. Agradecemos también el apoyo de nuestro director creativo de la página peñascohoy.com, Reinaldo Nava, y detrás de los controles, Elvis Cepeda. Gracias de veras por ese fortalecimiento para este programa de Béisbol Caliente. Saludos también para Manny Sánchez, el creador de la página penascohoy.com, allá en Guasave, Sinaloa. Héctor Hernández, ¿cómo estás, mi amigo Héctor? ¿Qué te han parecido los juegos del béisbol de la Serie del Caribe? El director y creador de la página puracura.com. Así es que, amigos aficionados, nos vamos a ir a lo que sucedió el día de ayer allá en Hermosillo, Sonora, en el primer juego. El juego que se llevó a cabo a la 1:00 p.m. precisamente entre el equipo de Venezuela y Puerto Rico. Bueno, pues un gran descanso para la gente que está en el béisbol latino, sobre todo para los venezolanos, que el día de ayer con este triunfo se vieron más holgados. Ya se pusieron con 2 triunfos y 1 derrota y dejando atrás al equipo de México. Venezuela venció a Puerto Rico, y los puertorriqueños, que antes yo les había dicho que les caía muy bien jugar en Hermosillo, no han tenido la suerte de otros años, ya que quedaron con 0 triunfos y 3 derrotas. El equipo de Venezuela ganaron 3-1, con una carrera en la segunda entrada y luego 2 más, las del remache en la sexta entrada, y Puerto Rico solamente pudo anotar allá en la cuarta entrada. El pitcher ganador fue Ken Rai por el equipo de Venezuela, salvando precisamente Moreno. Y Segovia fue el pitcher derrotado con un porcentaje de 4.76. En este juego, Rey Corona, el que batió el primer home run en el Estadio Sonora, amigos aficionados, quiero decirles que en este juego se fue de 4-0 y no le ha sonreído la suerte como en el primer encuentro de esta Serie Mundial Latinoamericana. Así es que, amigos aficionados, el marcador 3 carreras para Venezuela con 5 hits, 0 errores. El equipo de Puerto Rico, 1 carrera, 9 hits y 0 errores. Por el equipo de Venezuela sobresalieron con el tolete. José Castillo, el bateador designado, se fue de 4-2 con 2 carreras producidas y un cuadrangular. Mientras que por el equipo de Puerto Rico, el que repitió, Andy González, el tercera base, de 4-2. Y también lo hizo Ramón Castro, el receptor, con 2 imparables en 4 oportunidades. Un juego, amigos aficionados, que abrió precisamente, ya decíamos, el ganador Ken Rai con 6 entradas, 6 hits, 1 carrera. La carrera fue limpia, 9 ponches. Y le siguieron en la Loma de los Suspiros, Ian Toledo, que enfrentó un bateador para 1/3 y un ponche solamente. Gabriel Alfaro, 1/3 de entrada con 1 hit, 1 base por bola. Y Víctor Moreno, llevándose el salvamento, ya decíamos, con 1 entrada y 2/3 para 4 chocolates. Por el equipo de Puerto Rico, el perdedor Zach Segovia lanzó 5 entradas y 2/3 con 4 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 2 bases por bola, 5 ponches, y le colectaron 2 cuadrangulares que fueron muy importantes, dejando un altísimo 4.76 su porcentaje en carreras limpias admitidas. Yendo al rescate después, Sergio Espinosa con 1/3 de entrada para 1 base por bola, Ricardo Gómez con 2 entradas completas para 4 ponches, y terminó en la Loma de los Suspiros Saúl Rivera con 1 entrada y 1 hit, 2 chocolates, sin más nada que comentar. El tiempo de este juego, 3:01. Amigos aficionados, Venezuela 2-1. Puerto Rico 0-3. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con el resultado entre México y República Dominicana. ¡Siente!
Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere. Este día de San Valentín, enamórate, pero de las promociones de Socuada Ferretería. Las charolas y la pintura Ace con el 10% de descuento. Te recordamos que contamos con créditos Infonacot y ya puedes usar tu tarjeta Coppel con nosotros. Visítanos en Simón Morúa, esquina con Justo Sierra. Teléfono 383-6641. Socuada, somos tu gente. Cuando estés en el Alto Golfo de California, tienes que vivir la mejor experiencia pirata. Disfruta de todo lo que el Rey del Mar tiene para tu diversión en uno de los espectáculos más divertidos y bellos que Puerto Peñasco puede ofrecer. Juegos, representaciones, bailables, el atardecer más bello del mundo y unos piratas que te harán divertirte a lo grande. En Puerto Peñasco, el espectáculo que no te puedes perder es el Rey del Mar. El barco zarpa enfrente del restaurante Balboas. La Cita Café. Un lugar con historia y tradición. Ven y paladea nuestras deliciosas comidas que seguramente te traerán gratos recuerdos. Pozole de pollo y puerco, mole poblano y cualquier platillo con todo el exquisito sabor que La Cita Café le da desde hace ya varios años. Disfruta de tu bebida favorita acompañado por música totalmente en vivo. Ven aquí, te esperamos con los brazos abiertos. Recuerda, si vienes a Puerto Peñasco y no comes en La Cita Café, haga de cuenta que nunca vino. Nuestra dirección, Avenida Francisco y Madero entre Melchor Ocampo y Avenida Sonora, aquí en Puerto Peñasco, Sonora. La Cita Café, un lugar con historia y tradición. Aquí en La Cita Café, ¡los esperamos! Sin fin de momentos maravillosos. En el libro de Puerto Peñasco, el profe Armando, fiel a su costumbre con más de 26 años de experiencia, le ofrece un sinfín de artículos y productos que llenarán la mejor página de su vida profesional. Venta y reparación de máquinas registradoras, impresoras, copiadoras, faxes y relojes checadores. Tinta para fax, cartuchos para toners, computadoras para imprimir, material didáctico, servicio de internet, pedidos especiales y entrega a domicilio. Papelería El Libro, Miguel Hidalgo y Sinaloa, teléfonos 383-8600 y 383-4385. Recibimos tarjetas de crédito. Papelería. Amigos aficionados de Béisbol Caliente, continuamos con más aquí en lo que es los resultados del béisbol de la Serie del Caribe. Vámonos ahora con mucho beneplácito, con mucho gusto, a las incidencias de lo que sucedió el día de ayer allá en el Estadio Sonora entre el equipo de Dominicana contra el equipo de México, en un juego, amigos aficionados, en el que realmente no fue apto para cardíacos. Fue un juego de volteretas prácticamente. Déjenme decirles que hubo un momento en el cual México ya estaba saboreando la victoria sobre el equipo invicto de República Dominicana. Pero antes de seguirles contando, vean lo que sucedió allá en el Estadio Sonora. Ahí vemos ya a la gente y ahí va el estacazo de la guagua Miguel Tejada, amigos aficionados, y ponía adelante al equipo dominicano 2-0. Pero el equipo de México tenía esto reservado, un doblete por toda la línea de cal del jardín izquierdo de Álvaro Cañizares, que se trae también a Jesse Gutiérrez, que también había conectado un doblete. Luego este batazo de hit, viene una carrera más para home y ahí está, amigos aficionados, el equipo de Dominicana de vuelta, amigos aficionados, cuando ya le había dado la voltereta al juego el equipo de México 4-3, ahora Dominicana de nuevo se pone arriba 5-4. Y vean esta jugada donde aquí, amigos aficionados, anotaba a Mésaga con la carrera del empate a 5 y ahí va. ¡Ay, Nanita! Llegó Ricardo, dijo la gente, y Ricardo Nanita estrelló la pelota contra la cerca en el center right para de esa manera darle la victoria al equipo de República Dominicana y que siguiera invicto 3 juegos ganados por 0 perdidos. El equipo de Dominicana, amigos aficionados, por algo es el rey en las series del Caribe con 19 campeonatos.
prácticamente Hanley Ramírez se fue con un imparable nada más en 5 turnos, pero fue un imparable productor, por cierto, y de esta manera nosotros estábamos pensando que México ya le iba a quitar lo invicto, y fíjense nada más todo lo que hubiera ocurrido, hubieran amanecido los tres equipos en primer lugar y el Chicote Ayala no pudo sostener esa ventaja, bueno, más bien ese empate en la 10ª entrada frente al bat de Ricardo Nanita. El equipo de México, 5 carreras, 12 hits y un error. El equipo de República Dominicana, 6 carreras, 12 hits. O sea que se puso al tú por tú el equipo mexicano con el mejor equipo de las series del Caribe por Venezuela. Venezuela y Puerto Rico se habían liado temprano y Venezuela le había ganado a Puerto Rico. Imagínense, 2-1, 2-1 y 2-1 hubiera amanecido, pero lo hubiera, no existe, vuelvo a repetir, aquí en lo que es el béisbol. Amézaga se fue de 6-2 con una carrera impulsada y Jaime Ramírez, ya decíamos, 5-1 con 2 carreras impulsadas. Ese hit de 2 carreras impulsadas de Jaime Ramírez también contó mucho prácticamente. Mientras tanto, ahora hay que estar reales en la situación de México. Con esta derrota, México se pone con 1 triunfo y 2 derrotas, mientras que el equipo de República Dominicana está de líder con 3 ganados, 0 perdidos, y hasta el carreraje se lleva ahora ya el porcentaje, ya que habíamos dicho que de persistir empates al final, pues entonces se va a tomar el porcentaje de carreras anotadas y carreras recibidas. El equipo de República Dominicana, tras la 3ª jornada, está de la siguiente manera: 3 ganados, 0 perdidos, 19 carreras anotadas, 9 permitidas. O sea que un promedio de 3 carreras por juego para el equipo de... ¿Sí? ¿3 carreras por juego? ¿Son 3 juegos? Sí. 3 carreras por juego para el equipo de República Dominicana. Para Venezuela, que tiene 2 ganados, 1 perdido, tiene 9 carreras anotadas y 11 permitidas. Está un juego de ventaja. México ha permitido 9 carreras nada más también, pero solamente han anotado 10 carreras con 1 ganado y 2 perdidos. Mientras que Puerto Rico tiene 0 ganados, 3 perdidos, con solamente 3 carreras en 3 juegos Puerto Rico y 12 permitidas. 3 carreras anotadas y 12 permitidas a 3 juegos de distancia. Y fíjense lo que son las cosas, amigos aficionados. Estos juegos se ganan con carreras, y si el equipo no está anotando carreras, pues no puede prácticamente hacer nada. Algunos de los comentaristas decían el mal corrido de las bases en aquella 9ª entrada, donde por cierto corredores en la 3ª base, donde inició Chris Robertson con imparable y luego se robó la intermedia, avanzó a 3ª en wild pitch, luego vino Amézaga y con un machuconcito al pitcher se dejó venir Robertson en aquella finta que le hizo este cuate Fernando Ronnie, y prácticamente quiero decirles, amigos aficionados, que no fue el mal corrido de bases lo que sí hay que darle el crédito al lanzador. El lanzador hizo una finta que se la comió todita Chris Robertson. Entonces ahí no fue el mal corrido de bases, fue la inteligencia, la astucia, la viveza de Ronnie cuando fintó con lanzar a la primera base y pescó al corredor de tercera, en este caso Chris Robertson. Amigos aficionados, que bueno, prácticamente ahí está la viveza y la inteligencia de los dominicanos. Por algo tienen 19 campeonatos de series del Caribe. Bien, dentro de un instante, ya ahorita ya debe de estar el juego entre Puerto Rico y Dominicana. Por Puerto Rico iba a abrir Michael Nix, mientras que Dustin Richard por Dominicana. Vamos a ver cómo le va a Dominicana. Me late que lo van a frenar a Dominicana, fíjate el B. Me late que lo van a frenar. Y por México va a lanzar Rolando Valdés más tarde contra Vivens de Venezuela. Esas son las alineaciones o los abridores para los juegos de hoy. Así es que, amigos aficionados, en una emotiva ceremonia ingresaron ayer al pabellón de los Inmortales del Caribe los mexicanos Fernando Valenzuela, Francisco El Paquín Estrada, Alfonso Houston Jiménez, Ever Magallanes y los dirigentes Renato Vega Alvarado, ya fallecido, y el doctor Arturo León Lerma. El acto de entronización se llevó a cabo en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Por hoy, amigos aficionados,
Esto ha terminado. Quiero, antes de despedirme de Béisbol Caliente, mandar un saludo a toda la gente que está pendiente a lo largo y ancho del noroeste de México. Allá en Guasave, Sinaloa, mi amigo Héctor Hernández, director de Puracura, le mando un saludo espectacular a toda su gente que le acompaña y le sigue. A la gente de Juan José Río, Sinaloa, a la familia del gran Cañón Osuna, a Loami Osuna, su hija, y también al Bazuquita Mendívil, a Eduardo Mendívil, el receptor de los Algodoneros de San Luis la temporada pasada. Le mandamos un saludo acá en Los Mochis, Sinaloa también. Saludamos a alguna gente, a la familia Félix Calzada. También saludamos a Julián, José Julián y Jesús Julián. Luna Rivera en Los Mochis, en la colonia Rosendo G. Castro. A Lupita, un saludo también para Miriam. Para Mari Muñoz, también le mandamos un saludo en la colonia Rosendo G. Castro de Los Mochis, Sinaloa. En El Fuerte también saludamos ahí a mi compadre, a Hipólito, a mi compa Polo, le mandamos un saludo en El Fuerte. A Tania, a Jesucito también. Y también quiero saludar con mucho gusto a Judith Ayala, allá en El Fuerte, Sinaloa, en la colonia La Loma, frente a la escuela de Basurto. Le saludamos con mucho gusto a ella y toda su familia, a sus hijos. Le saludamos con mucho gusto en esta tarde. Ahí en el Joyanco, El Fuerte, Sinaloa, un saludo para la Cusi, para Humberto Flores, la Cusi. También a la gente, a toda la gente de la estación del Fuerte. Le saludamos con mucho gusto al Mudo también. Y a la gente que nos están viendo vía página penascohoy.com. Saludamos a la gente de Obregón, Sonora, Claudia Ortega, a la gente de Guaymas, allá a Dora Lucía Urías y toda su familia. Un saludo para Phoenix, Arizona, Luis Fernando y Luis Alfonso Luna y toda su familia. Allá en Denver, Colorado, a Carlos, a Roberto, a Gabriel Orrantia. Le saludamos a Darío también y a Diego Luna también en Denver, Colorado, y en Los Cabos, a Cruz Orrantia. Saludo para mi amigo Cruz, ese es mi chin, ¿cómo estás? En Culiacán, Sinaloa, Juan Francisco Orrantia, también Núñez, le saludamos allá en Culiacán, Sinaloa. A Salvador Helenes, ahí en Culiacán, Sinaloa también, el papá del receptor Norman Helenes también. Y a David Urías en Tijuana, gerente administrativo de los Toros de Tijuana. Al arquitecto José Luis Rodríguez, gerente general de los Aguiluchos en la Liga Norte de México, en Mexicali. Al ingeniero Francisco Ochoa, presidente de el Consejo Directivo de la Liga Norte de México, también saludamos al ingeniero Francisco Ochoa, que es el presidente de los Algodoneros de San Luis, también ahí en San Luis. A Víctor Ramón Ruiz y Miguel Ángel Ruiz, allá en Ciudad Morelos, Baja California. ¿Cómo están? Pase usted muy buenas tardes. Los dejamos con este video. Los vamos a cerrar este programa con este video de lo que fue la inauguración de la Serie del Caribe y el lanzamiento de la primera bola con un estrellón del béisbol mexicano. Me refiero al Toro de Chihuahua, a Fernando Valenzuela, que fue el que lanzó, y recibió Iker Franco, el receptor de los Yaquis. Así es que, amigos aficionados, gracias a Elvis Cepeda, gracias a Reinaldo Nava, a Mari Sánchez, a Héctor Flores, a Héctor Hernández y también un servidor, Ricardo Luna, les saludamos desde Béisbol Caliente. Cuando estés en el Alto Golfo de California, tienes que vivir la mejor experiencia pirata. Disfruta de todo lo que el Rey del Mar tiene para tu diversión, en uno de los espectáculos más divertidos y bellos que Puerto Peñasco puede ofrecer. Juegos, representaciones, bailables, el atardecer más bello del mundo y unos piratas que te harán divertirte a lo grande. En Puerto Peñasco, el espectáculo que no te puedes perder es el Rey del Mar. El barco zarpa enfrente del restaurante Balboas. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Este día de San Valentín, enamórate, pero de las promociones de Socuada Ferretería. Las charolas y la pintura Ace con el 10% de descuento. Te recordamos que contamos con créditos Infonacot y ya puedes usar tu tarjeta Coppel con nosotros. Visítanos en Simón Morúa, esquina con Justo Sierra. Teléfono 383-6641. Socuada, somos tu gente. De
de momentos maravillosos. En el libro de Puerto Peñasco, el profe Armando, fiel a su costumbre con más de 26 años de experiencia, le ofrece un sinfín de artículos y productos que llenarán la mejor página de su vida profesional. Venta y reparación de máquinas registradoras, impresoras, copiadoras, faxes y relojes checadores, tinta para fax, cartuchos para toners, computadoras para imprimir, material didáctico, servicio de internet, pedidos especiales y entrega a domicilio. Papelería El Libro, Miguel Hidalgo y Sinaloa, teléfonos 383-8600 y 383-4385. Recibimos tarjetas de crédito. Cita Café. Un lugar con historia y tradición. Ven y paladea nuestras deliciosas comidas que seguramente te traerán gratos recuerdos. Pozole de pollo y puerco, mole poblano y cualquier platillo con todo el exquisito sabor que La Cita Café le da desde hace ya varios años. Disfruta de tu bebida favorita acompañado por música totalmente en vivo. Ven aquí, te esperamos con los brazos abiertos. Recuerda, si vienes a Puerto Peñasco y no comes en La Cita Café, haga de cuenta que nunca vino. Nuestra dirección... Con una gran fiesta, música, baile, fuegos pirotécnicos y el lanzamiento de la primera bola por parte de Fernando Toro Valenzuela, inició la Serie del Caribe 2013 en el Estadio Sonora. Hoy amanecí con la consigna de triunfar, de trabajar en equipo y darlo todo por ganar. Con toda mi entrega, detenerme no podrán ser. La ceremonia de inauguración inició en punto de las 18:30 horas y contó también con la participación del receptor de los Yaquis de Ciudad Obregón, Iker Franco, quien fue el encargado de recibir la primera bola en la zona de strike. Los himnos nacionales de los equipos de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México se hicieron presentes mientras los equipos eran presentados en el Diamante. Los aficionados disfrutaron del espectáculo montado por la compañía de Borarte mientras esperaban el segundo encuentro de la serie entre el equipo de Puerto Rico y los anfitriones, México. La serie del Caribe, la fiesta del Caribe, fiesta del Caribe, fiesta del Caribe, fiesta del Caribe.